amor, Mario. La dieta del verano, la dieta del verano de salir con un hombre 10 años menor, no, en el caso guaca, de Antonella no, Ríos. ¿Está Cati Contreras con nosotros alguna vez algún pololo menorcito? Y yo no puedo ahora, porque le estaba diciendo a la chiquilla que tendría que buscar uno de 17, tendría que sacarlo. Dime, es imposible. Chica, no, y financiarle aparte, todo, que lata. Es que eso, yo creo que uno tiene que buscar a alguien para admirar, a alguien más grande. Son 5 años y un día. Le dije, oye, igual no va. No, hay que buscar un hombre más grande que sea más que una. Que solvente un poco. Porque además que uno como que queda desfasado, ¿no? Yo encuentro cuando un cabro más chico. Yo, por ejemplo, les voy a contar una experiencia. No, esta historia, pero escúchela, señora, por favor. Que es para que se siente y deje la papa de pelar la papa y siente ahí, por favor, que lo que va a decir. La película es muy divertido. Y que la Javi se saque la papa. Salí con un gallo 5 años menor. ¿Ya? No es tanta diferencia. ¿En qué época, Javi? ¿Cuándo? Hace un tiempo atrás salí con un gallo 5 años menor. 5 años. Él tenía 40. Bueno, y resulta que el tipo... ¿Ah? Él tenía 40. No, pues todo está confundiendo a la gente. Tenía 25, fue el año pasado. 25 años, pero aún así él estaba emprendiendo, ponte tú, en un negocio, en fin. Y no tenía... Ni uno. Chao. Pero más allá de no tener ni uno, era muy cariñoso, muy simpático, pero igual estábamos desfasados. Me iba a ver a la casa, ponte tú, y le decía, ¿querés tomar algo? Ya, leche con plátano, me decía. Javiera, tuve un accidente. Yo, ¿qué onda? ¿Chocaste? No, me atropellaron, andaba en la bici y me rompieron la mochila. Javi, pero escucha bien, Javi, mira. Le quiero preguntar a la Paula, ¿qué pasa con este Felipe, que es un galán de televisión? ¿Qué tiene, Mario? Tiene 26 años, ¿no? Sí, yo tengo entendido, porque él es actor también. Sí. Él es actor y es actriz. Yo tengo entendido que se conocen hace un par de años, por lo menos. En este círculo, acá ¿cómo lo encuentras como hombre? ¿Le darías la oportunidad en caso de... Él no es mi tipo. ¿Cómo conquistó a Antonella Ríos? Es un niño lindo. Es bonito, sí, es bonito. Sí, que a mí me pasa, no, a mí no me gustan los mayores ni los menores. Pero no se sabe cómo la ayuda a conquistar, bueno, cuáles son... Yo tengo entendido que él ayudaba, imagínate, a cargar las bolsas al supermercado. Ajá. Como caballero. Como y a una cierta edad ya se empieza a figar. ¡Ay, qué lindo! En el detalle como amoroso, como caballero. Pero ¿qué hace en ella? La cuenta tanto, ya eso. 29. Versus que le suba la bolsa en el supermercado, ya es bueno. Tiene mucho. La Antonella tiene 39 y Pamela, él tiene 20. Por favor, mírate esta foto. ¿Cuál? Mira, es que lo que pasa es que Antonella tiene 38 años. 39. O 39. Sí. Ya ponte tú, cerrémoslo en 40. 40. Aunque no le guste. Y el niño debe tener 28. ¿Esa foto es actual, señor director? 26. Es que yo creo que ni se afeita. No, tiene... Porque si tú me ponías... No se afeita, mira, no se afeita. ¿Qué quieres decir, Pablo? Que te mira, veo no, es que lo que pasa es que para recordar un poco quién es Felipe Álvarez, un muchacho que conocimos en la televisión, algunos lo recuerdan por el Club Icarito. Wikipedia. Infección Buena Onda, un actor joven, jovial, es una especie de Totti Sichel... Elena Dresden, pero llevado a otro escenario, digamos, un poco más moderno. ¿Pero qué consigue la muchacha esta, Antonella Ríos? Pasarlo agüita, bien. Tomar agüita. ¡No! ¡Ah! ¡Llevamos con los chiquitines, idiota! ¡No sea asqueroso, hombre! Hay una apuesta de vida que consiste en rejuvenecerse, estar juvenil. El que él sea más joven implica que uno, que está en los 40 años como ellos, los 39, pero ya tiene experiencia. Se vista más joven, ande más jovial, más frutita, más deporte extremo y te reinventas. Oye, maravilloso, Pablo, te invito a...